Estoy en comunicación con el jefe de la policía del departamento de Amambay, Paraguay, que es la zona de Pedro Juan Caballero, donde han asesinado luego de un allanamiento, en un tiroteo, al diputado Eulalio Lalo Gómez del Partido Colorado. General, ¿qué nos puede decir de este hecho que tiene repercusión a nivel internacional también? Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, en un procedimiento que hoy se llevó a temprana hora por un departamento de inteligencia, de unidad sensible, que se trasladó al capital del país, a este punto, y procedieron a realizar dos allanamientos de manera simultánea, uno a la residencia del diputado Aldo Gómez y otro de su hijo Alexander Gómez. Esto se llevó aproximadamente desde las 3:30 horas este procedimiento, y en una residencia perteneciente al finado diputado Lalo Gómez ingresa un grupo, un equipo táctico en acompañamiento fiscal. Y bueno, al ingresar, según reportan, está lo interviniente al derribar la puerta la principal al acceso a la residencia y la segunda puerta donde prácticamente ya estaban llegando en el dormitorio, fue que empezó a recibir disparos de armas de fuego provenientes de hacia la habitación. Este es siempre el reporte de los intervinientes. Sí, el intervenido ofreció resistencia violenta. Bueno, esa es así mismo, es la información de los que intervinieron. Entonces, ahí se produjo un intercambio de disparos, y en ese intercambio de disparos cayó gravemente herido una persona que posteriormente fue identificado como el diputado Lalo Gómez, ¿verdad? ¿Se puede decir Pero, que la policía actuó a derecho porque tenían la orden de hacer el allanamiento? Ustedes cuando reciben resistencia, lógicamente abren fuego. En este caso, el operativo policial fue eficiente. bueno, eso es lo que reza el mandamiento, la ley lo ampara a la Policía Nacional de actuar de esa manera, si es que a ese siempre y cuando que haya resistencia, ¿verdad? Y más aún si hay un intercambio de disparos, entonces esto responde de tal manera. Lo Entonces, lamentable ahí de que hay fallecidos, en este caso un diputado actual del Partido Colorado, independientemente de que haya estado en una actividad ilícita, ustedes actuaron bien y el diputado que estaba en una situación abrió fuego. Primero estaba armado en la casa, que también esto demuestra que quizás andaban en una cuestión extraña. Porque no todos los diputados tienen armas en el domicilio, ¿verdad? y bueno, dependiendo de la situación, ¿verdad? Si el arma está arreglado, entonces es un arma que supuestamente efectuó el disparo de una pistola 9 milímetros. ¿Pero tenía tenencia Siempre el y cuando. diputado? ¿Tenía tenencia o portación de arma? Y cuestión de ver con los intervinientes. Los fiscales de la unidad especializada están todavía desarrollando algunos allanamientos. Seguramente ellos van a hacer un reporte oficial terminado al operativo, ¿verdad? Creo que yo que son las 4 aproximadamente, hora Paraguay, estarían dando esa información en la conferencia de prensa de lo que arrojó este operativo. Muchas gracias, general, por explicar que ustedes actuaron a derecho, que a veces la información se tergiversa. No fue un asesinato de la policía, sino más bien que una persona que iba a ser intervenida, en vez de ponerse a derecho, abrió fuego hacia los integrantes de la Policía Nacional de Paraguay. Muchísimas gracias, general. Muy amable. A las órdenes. Hasta luego. Para más información, por favor, suscríbanse a mi canal de YouTube.